En la primera etapa de la Revolución Popular Sandinista, todos los sectores políticos, religiosos, sociales, profesionales, trabajadores, estudiantes, campesinos, empresarios, pueblos originarios y afrodescendientes, personas con discapacidad, en general, todo el pueblo de Nicaragua participó en un amplio proceso de consulta para el diseño, elaboración y redacción de la Constitución Política de Nicaragua entre 1984 y 1986. Se escuchó a las madres de héroes y mártires, a las mujeres, a los jóvenes, proceso que fue liderado por el comandante Carlos Núñez Téllez. Los debates que se hicieron con los sectores sociales en toda la nación, los debates que se hicieron con todos los sectores, y él le dio preponderancia a dos sectores sociales, a dos sectores, pues, a las mujeres y a la juventud, porque él decía, independientemente que hayan estado en un debate, porque en todos lados ahí estaban las mujeres y toda la juventud, pero tienen sus propias particularidades y quiero oírlas, porque siempre han estado invisibilizadas, y entonces este es el momento de que, y es así como aparece, pues, el concepto familia, el concepto, es decir, toda la belleza. Y aquí en la asamblea, con los diferentes, digamos, actores políticos, él fue tolerante, persuasivo, tenaz. El 9 de enero de 1987, la Asamblea Nacional de Nicaragua culminó su labor constituyente con la aprobación de la nueva Constitución Política, que fue promulgada por el presidente de la República ese mismo día, frente al pueblo reunido para celebrar el magno acontecimiento. Es la primera constitución en Nicaragua nacida de una revolución, ¿verdad? Ya todos sabemos que nuestra constitución es la carta magna, es la norma suprema de la nación, y a ella se supeditan las demás leyes de la República. Es la norma que rige al Estado de Nicaragua y la norma que establece todos los derechos y garantías del pueblo nicaragüense, de los nicaragüenses, a las que nos sometemos todos, tanto para exigir nuestros derechos como para cumplir con nuestros deberes. Hace 37 años, Nicaragua dio un paso trascendental en todo el andamiaje y ordenamiento jurídico del Estado de Nicaragua. Esos dos grandes contenidos de la Constitución, la parte dogmática, que es el Estado de Derecho, y la parte orgánica, que es la configuración del Estado, un Estado armónico, esas dos grandes dimensiones de la Constitución, el gobierno sandinista, el gobierno revolucionario, el gobierno de reconciliación y unidad nacional, los hace realidad. Es decir, nuestro gobierno, a través de políticas y programas, hace realidad los derechos constitucionales, y nuestro gobierno trabaja de forma armónica con todos los poderes y órganos del Estado en función del desarrollo de toda la sociedad, un desarrollo humano, un desarrollo integral, un desarrollo sostenible. La Constitución Política ha venido experimentando reformas, durante el cual se viene fortaleciendo la democracia participativa y donde están plasmados todos los derechos y deberes de los y las nicaragüenses. Se viene adecuando a la nueva estructuración y a las nuevas transformaciones que estamos teniendo como gobierno. Este año tuvimos 5 reformas constitucionales que fueron aprobadas en primera legislatura y que en el año 2024 serán aprobadas en segunda legislatura para que ya entren en vigencia. Entonces, pero son transformaciones adecuándose a los nuevos procesos, sin perder el sentido original de la Constitución. Las reformas que se han dado a la Constitución no han alterado ninguna de ellas los aspectos sustanciales de las dos dimensiones que te mencioné anteriormente. Ni han menguado, restado o reducido derechos, ni tampoco hemos minimizado el papel del Estado.
las reformas que se han hecho han dejado intactos el listado de derechos. Inclusive hemos ampliado el catálogo de derechos con algunas reformas que hemos hecho. La Carta Magna contiene tres leyes de rango constitucional. Ellas son las leyes de emergencia, electoral y de justicia constitucional. El 26 de septiembre de 1995 se aprobó la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de la Enseñanza de la Constitución Política, que declara como Día de la Constitución Política el primer lunes del mes de septiembre de cada año, y las escuelas y colegios de todo el país dedicarán ese día al estudio y enseñanza de nuestra Ley Suprema. El artículo 1 de nuestra Constitución establece que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos. El pueblo, con la conducción del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, defiende con ahínco y determinación este precepto constitucional.